batean denak belbeta personeatzen. Bueno, primero nosotros creemos que aunque tengamos una pequeña influencia de los 60. Bueno, gure ustez, naiz eta 60-en bukaeraren eta 70-en hamarkadaren eragin apur bat izateaz gain ez gara hortan mugatzen. 80-en hamarkadan bizi gara eta 80-en hamarkadarako musika egiten dugu. 82-rako. Baina tira, galderaren beste zatiari lotuz, belbeta gure arteko bizio arruntenetariko bat dugu. Asko gustatzen zaigu eta konkretuki kanta hori ea esan dezakegu gugan pentsatzen konposatu zutela duela 20 urte. Eta jendeak gurekin 20 urte pasatu baino lehenago orain dadin espero dugu, belbetarekin gertatu den bezala. Sí, realmente garaje, bueno, el bajista la moto la mete en un garaje, sí, esas cosas ocurren, ¿no? Pero bueno, lo que realmente a mí me interesa del garaje es esa forma espeluznante de hacer música de una manera agresiva muchas veces y otras veces muy sentida, ¿no? Realmente, bueno, el garaje, ¿qué te voy a contar? El garaje. Nosotros tenemos, ya te digo, una canción, la primera que abre el disco, que se llama Garaje. Oso ondo, diskoak oso harrera ona izan du bai Madrilen eta bai Barcelonan, aldizkarietan eta irratietan. Ikuslegoak gure alde egin du kontzertuetan eta orain, areto handiagoetan jotzeko planteatzen ari gara bai Madrilen eta bai Barcelonan. Thank you.
¿Creéis que es importante el idioma para hablar en clave de rock and roll? Sí, por supuesto que es muy importante. Nosotros particularmente el idioma que preferimos es el austrohúngaro, ¿no? Lo empleamos bastante a menudo. ¿Qué vais a cantar para terminar? Escuchar silencio.